verdad es que está como muy, muy, muy bien. La respuesta, tenemos pruebas de manejo y es un motor que ya se conocía en lo que era el Virtus manual. Así que no tenemos algún inconveniente. Se maneja muy, muy agradable. Es insonoro completamente el motor. Y adicional, pues muy ahorrativo, ¿no? Que es lo que conocíamos justo, pues aquí, en estos Virtus. Vean esta parte de atrás. Sinceramente, a mí sí me gusta bastante este coche. ¿Por qué? Porque les vuelvo a repetir, sí me recuerda a esa parte del Polo. Pero sí te hace ver que está renovado. Dices, ay, sí se parece a un Polo. Sí tiene cara de Polo. Y es un Polo, pero de la nueva línea. ¿Cuál es la diferencia o qué tienes que saber al comprar una unidad? Pues bueno, puedes comparar esta con la versión Trendline que es turbocargada. La diferencia solamente van a ser las siglas y el capo en la, por la parte de afuera. Pero vamos a conocer un poquito más aparte de eso, del motor. Vamos a conocer un poquito más allá de qué sería el cambio para que ustedes lo conozcan. Aquí tenemos lo que es nuestro interior, ya viene con tablero digital cockpit de igual manera, como aquí podemos ver. Viene con pantalla de 6.5 a color, con Volkswagen Apple CarPlay y Android Auto, así que no hay ningún inconveniente. ¿Por qué soy tan fan de esta versión? ¿Por qué me gusta bastante? Pues bueno, les voy a decir el por qué. A mí, Alex, siempre me ha gustado mucho, mucho, muchísimo los carros manuales. Y el poder ver todavía esto en las agencias, en un vehículo 2024... me genera mucha felicidad porque estoy seguro que en unos años ya muy, muy cercanos ya no vamos a tener esta hermosa palanca. Y para los amantes de la velocidad, yo sé que van a decir, oye, pero un Polo, a comparación de un GLI. Sí, pero el poder disfrutar de una máquina insonora con doble sistema de inyección de la bujía y que sea manual, yo tuve un Virtus. Yo tuve un Virtus y se manejaba sensacional. Y justo es de lo que hablamos, ¿no? Un volante multifunciones, un volante con dirección electrohidráulica, tablero digital cockpit, pantalla color de 6.5 pulgadas, tablero en piano, terminados, viene con en transmisión manual, lo cual, pues sabes que es la vieja confiable. La vieja confiable que pues de un empujón te va a sacar, que no te va a dar tanta lata, que no te va a salir cara la reparación o que va a ser ahí una programación electrónica que te va a costar bastante, ¿no? Podemos ver que, pues bueno, la unidad es muy bonita y si a eso le agregas que traes una nueva línea, traes seguridad, traes ensamblado, nueva tecnología, nueva línea que te va a ayudar a poder cuidar esa parte de que el día de mañana, pues tu unidad parezca vieja, ¿estás de acuerdo? ¿No? Muy poco combustible y que adicional sabes que solamente le haces su servicio y que de por vida prácticamente su servicio y balatas no te va a dar lata. No te va a dar lata, ¿para qué? ¿Para qué? Para el auto de tu hijo, para el auto del diario, para el que tú vayas y que digas, ¿sabes qué? Le voy a poner 200 pesos si voy a llegar de aquí a trabajar, le voy a poner 500 pesos si me va a rendir toda la semana, voy a tener donde estacionarlo, voy a gastar muy poquito combustible. Esta es la unidad, es esto. Y si se dan cuenta, pues bueno, es justo lo que te vende un Polo. Un Polo lo que te vende es la comodidad de movimiento, el ahorro de combustible, y ahora en esta nueva línea, pues bueno, me parece muy acertado el que en esta versión venga así, en manual. Venga en manual para que sea sencillo, para que no tengas mayor inconveniente y no tengas problemas para poder estar en el día a día con el tráfico, en el día a día con un tamaño más grande, con un V6, con un V8, con un 2 litros turbo, ¿no? La verdad es que justo cumple las necesidades de las que habla. Las necesidades del día a día sin gastar más y sin ser ostentoso y poder moverte sin ningún problema, no tener hologramas doble cero, no tener inconvenientes, eso es el nuevo Polo. Y si a eso le agregamos el motor turbo, pues bueno, qué mejor. Yo soy feliz con la versión manual porque el motor turbo no viene en manual, solamente sería en la versión de aspiración normal de aire, pero... pues bueno, para toda la gente que dice, es que, ¿cómo creen? ¿Por qué sacaron esta versión y no sacaron el turbo? Pues no te preocupes, están las dos opciones. No te gusta este o te está súper bien, porque justo para mí está súper bien para el día a día, pero no te suple la necesidad de querer un turbo, no te preocupes. Aquí tengo el turbo. Misma forma, pero ya turbo cargado. Entonces, la verdad es que tenemos para todo. El turbo, el normal... pero sobre todo tenemos el nuevo Polo. Así que si estás interesado, por favor, podemos tomar tu auto a cuenta. Podemos tomar tu Polo anterior, podemos tomar tu Ibiza, podemos tomar lo que decidas.
para poder que tengas, para poder adquirir este vehículo. La verdad es que en el día a día lo vas a agradecer. Lo vas a agradecer porque vas a estar cómodo. En verdad, yo lo pude manejar, sinceramente, y se maneja muy bonito. O sea, yo lo había manejado en el Virtus, pero el traer un tamaño más pequeño y ir por los coches, estacionarte, meter, llegar, cerrar tu coche, no sentirte inseguro, ¿no? Parar, llegar a tu coche, volver a prender faros LED originales, tablero digital, pantalla, seguridad, un emblemático como un Polo, una marca Volkswagen que te va a dar un buen valor de reventa. Dices, lo quiero, seguro lo quiero. Y sabes que si no quiero, no me late lo del motor normal, siento que eso ya es de antes, no te preocupes, lo tengo así para gente y lo tengo también en motor turbo cargado. Así que no hay por qué decir un no a este nuevo Polo. La verdad es que 10 de 10, me encantó. ¿Ustedes qué opinan? Déjenlo en comentarios y no olviden suscribirse. Estamos para servirles. Recuerden que adicional a eso se los podemos configurar. Saludos.